Ho Chimì, Kangui Gualil, Eye e Unil. Ho Chimì, Ko Unil, Ko Kolpo Ba. Ja sam Miloš iz Bosne, podržavam borbu ljudi iz Mamba i ljudi koji su pogođeni ovdje u Brumadinju, pucanje brane. Soy de 17 años de Chile y yo apoyo el movimiento de afectados por la presa latinoamericana in Brasile. Mi chiamo Renato Di Nicola, dall'Italia. Siamo qui per riaffermare ancora una volta e fortemente che appoggiamo la lotta dei danneficati delle riprese. Martin Mancho, Euskal Herrikoa. Hemen gaude Brumadinoko hondamenaren kaltetuekin bat eta mabekin bat egiten. Víctor Bamonde, de Chile, y nosotros apoyamos la lucha de las afectadas y los afectados por represas de Brasil. Mi nombre es Santos Saavedra Vázquez, soy de Perú. Desde las rondas campesinas expresamos nuestra solidaridad con los afectados por las represas de Brasil. Hola, me llamo Yannick. Desde Francia y México apoyamos la lucha de los afectados por represas en Brasil. My name is Rob Robinson. I am with the U.S. Solidarity Committee of the people affected by dams in Brazil, and we support the people directly affected. A jornada de lutas de um ano do crime de Brumadinho está recebendo a solidariedade internacional de 17 países. Devemos compreender que nos está afectando un modelo económico. Por eso es que este problema no solo es de Brasil, sino es de toda América Latina y del mundo. Como el movimiento del agua italiano y europeo, estamos aquí para apoyar no solo la lucha de los danificados de las ligas, sino también porque tenemos los mismos problemas en Europa y en todas las partes del mundo. Este crimen lo que supone es significativo porque crea unas pautas, ¿no?, que luego las otras empresas también pueden repetir, ¿no? Crea una impunidad. No solo son las víctimas de este caso concreto, sino las víctimas de otros muchos casos, ¿no?, que se repiten. Entendiendo que el capitalismo avanza y no es solamente individual en cada país, la lucha internacional, internacionalizar la lucha se hace muy importante. El sistema capitalista tiene sus presencia en todos los países del mundo y sus formas del despojo territorial, sus formas de violar los derechos humanos, de criminalizar y de empoderarse por estar por sobre del Estado. Por nosotros desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería tenemos mucha importancia ser solidarios con otros pueblos, con otros países, con otros continentes. I think this is a moment in this world where we must stand together in internationalism. We are facing fascist governments from Brazil to the US, and it's imperative that we stand together and support one another. Cuando las grandes corporaciones y empresas llegan a los países, llegan ofreciendo muchas cosas, y ellas se coordinan entre sí en distintos países, y la internacionalización de la lucha de los pueblos es un derecho que tenemos que ejercer para poder combatir a estas empresas que llegan a engañar a las comunidades. Entonces nos obliga a los pueblos a estar en estos procesos de unidad para hacer la resistencia y decirles que se vayan de una vez a nuestros territorios.